7 y 32 minutos, matina, acabo de bostezar. Que si pasan el Lozano. No, espérate. Se queda un rato ahí. No puedes bostezar tan grande porque se te puede meter el protector de Miranda en la boca. Oye, mire. Porque, no, de verdad, dices, ¿qué cueva es esta? La cueva El Indio, no la cueva Silvio. Y se te mete en la boca y te duerme en la lengua. Mire, oye, a mí me encanta. Últimamente tengo este placer culposo. Ajá. Y bueno, me gusta cómo titula el diario 2001, ¿no? Okay. Entonces, en la primera página, bueno, en la noticia principal para todo el mundo es que la directiva del CNE tiene la papa caliente del 20%. Ahora solo esperamos la fecha para la recolecta de esa, ¿no? Okay. Pero luego titulan así, es una foto de Usain Bolt con una muchacha y dice, también es velos para la rumba. Oye, ajá. Me encantó. ¿Cómo es la cosa? También es veloz para la rumba. Claro, oye, Usain Bolt se lanzó una rumbita bien buena. También de hecho, no se ganó la medalla de oro, pero sí se ganó un medalloncito. Oye, oye. Una noche loca en Brasil, dice acá. El jamaiquino Usain Bolt no solo se llevó tres medallas de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Brasil, además, según unas fotografías que están rodando en internet, el hombre le pegó los cachos a su novia Cassil Banet. Oye, eso no lo vamos a aplaudir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cassil Banet. Oye, pero eso parece un banco. Cassil Banet. Cassil Banet es un banco. Bueno, porque cumplió años, además, mientras estaba ahí en Brasil. Y fíjate esta noticia que tiene que ver con eso, que me la pasa nuestra productora Silvia, me pone aquí la computadora y veo que está abierto esto. Fíjate esta locura. Resulta que en los Juegos Olímpicos, la Villa Olímpica, se taparon las cañerías porque había una cantidad de condones exagerados dentro de las cañerías. O sea, los atletas votaron por las cañerías los condones, los preservativos. Entonces, claro, el titular dice así, ¿cuánto sexo hace falta para taponar la cañería de la Villa Olímpica? ¡Gostoso! El gostoso no lo decía, pero lo agregué yo. Fíjate esto, le dieron 45... preservativos a cada atleta, ¿no? Para que tú veas. ¿Cuántos? 45. Okay. Y bueno, nadie. Ahí salen también disciplinas deportivas. Mira, qué buena campaña para los Juegos Olímpicos para que el atleta use el condón. Le pones así una pancarta gigante que dice Usain el condón. No, Usain condón. Ahí está. Una maravilla. No, te puede ser también, si vas a usar la imagen de Usain Bolt, puede ser porque los espermatozoides viajan muy rápido. También me gusta. Usain condón. Usain condón. Me gusta esa. O agarras, pones a muchos bebecitos así, ¿verdad? Llorando, que te generan como que, oye, esto debe ser incómodo, muchos bebés llorando, y te entre en unos signos de pregunta pones río. Ah, de la malestar. Oye, imagínate cuando nazca el niño de Usain Bolt. Fíjate cómo es. En vez de sacarlo, en vez de decirle a la mamá que puje, le dicen al niño, ¡partida! Y el niño sale corriendo, eso sí, es para la mamá es doloroso. Ahora, la imagen que tú compartías, Manuel, de los niños llorando. Y te preguntan, ¿río? La imagen podría ser Yulimar y sería, para no salir brincando. Ah, está bueno, me gusta. Oye. No, pero para no salir brincando, no. Aló. Aló. Buenas, ¿cómo está? Es el INAC. Sí, dígame. Fíjese, yo estoy llamando, menos mal que me atiende, pero porque yo tengo una duda. Obviamente está todo este tema de la legalidad de sustancias a nivel aéreo, pero si uno, por ejemplo, harina pan, ¿se puede llevar? Sí, sí. Ahora, si uno se la lleva, supongamos que uno agarra, hace un dedil de harina pan, se lo toma. Entonces te dicen, tienes un dedil, uno dice, sí, es de harina pan, y lo sacan, y es de harina pan, ¿eso es ilegal? No sabré decirle, tendré que hablar con la Guardia Nacional. Es que es raro la pregunta, yo sé, pero se me ocurrió esta mañana comiéndome una arepa. No sabré decirle. Bueno, nada, muchas gracias. Suerte. ¿Estás viendo? El INAC no sabe tampoco. Bueno, porque es raro. Y ahí habría que llamar a la Guardia. A la matrera. Pero a la Guardia Nacional no vamos a llamar. Pregúntale tú, párate hoy en cualquier punto de control. Ajá. Oye, es verdad. Te preguntas y te hace un Snapchatcito. Sí, no. Mire, señor, usted sabe, si uno va tragado como este, dan dos peinillazos y te meten en la patrulla. Vamos a ver, está tragado. Mire, a esta hora, a las 7:36, estrenamos sección en Calma Pueblo. Una familia muy simpática, una familia muy autóctona, una familia muy venezolana. Se llama Pueblo Guerrero y comienza su sección en Calma Pueblo ya. Todos tenemos una familia particular que no todo el mundo entiende. Calma Pueblo es una familia diferente, divertida y sobre todo echadora de broma. ¡Qué papalito! Pero
echamos broma hasta que la cosa se pone realmente incómoda. ¡Upa! ¡Sosita rico, papi! Esta es la familia Pueblo Guerrero. Mi amor, ¿estás nervioso? Estás a punto de conocer a toda mi familia y apenas tenemos un mes saliendo. ¿Pero qué es eso, chica? Si yo no me pongo nervioso con nada de esto. Si yo fuese nervioso, nunca te hubiese conquistado. Bueno, baby, pero te he dicho que mi familia es particular. Pero ni que fuera la familia Tamara Adrián. ¿Quién es? ¡Soy yo, papá, Vero! ¿Vero? ¿Quién es Vero? Yo no conozco a ninguna Vero. ¿Quién es? ¡Soy Vero, Pueblo Guerrero! Miri, ¿cuál es la clave para entrar a la casa de los Pueblos Guerreros? ¡Alerta, pueblo, que llegó la guerrera de papá! ¡La guerrera de papá! ¡Verito, mi vida, eres tú! Ya te abro la puerta. Pero ya va, Vero, pero ¿por qué hablas así tan raro como si fueras un obrero herido? ¿Así como, pues? Así como si así fuese un funcionario gordo. ¡Hola, mijita! Pase por acá, pase. Mira, ya tu mamá baja, que está en el baño haciendo número 2 y número 1 seguro que también. Y tú sabes cómo se pone ese baño cuando tu mamá manda un fax. Ay, ahora como no hay papel, manda un fax con media. Mira, y como ahora no hay jabón, esa media hay que botarla, desecharla. Pues. O hay que esperar a que estés aquí, por eso la zona de... Ah, sí, está bien bueno. Mira, papi, te presento a mi novio, José Rafael. Mira, mucho gusto, Juan Rafael. José Rafael, sí, mucho gusto, señor Armando. Mira, eres tú, Juan Rafael, el que tiene bien ocupada a mi guerrera en la capital, porque ya no viene a visitar a su viejo en su pueblo guerrero, ¿ah? Claro, cuando hay santo nuevo, los viejos no hacen milagros, sobre todo porque yo no le hago a Vero el milagro que le haces tú, mire, que chiqui chiqui. Bueno, es verdad, yo no le hago el milagro ese que usted le hace, pero yo sí tengo ese santo bien grande. Erito, ven acá, mi amor. Te voy a decir algo. Ese muchacho, ese tal Juan Ramón, no me cae bien. Vamos a ver qué dice tu mamá de él cuando va. No me cae bien, no confío. Pero papá. No, Verónica, ese muchacho no me gustó. Ve qué dice tu mamá. No vale, papi, pero si hasta el chiste de santo grande. Sí, Verónica, pero ese chiste no fue vulgar de corazón. Continuará en el próximo capítulo. La familia Pueblo Guerrero, la nueva familia de Calma pobre, Pueblo. Pobre muchacho, Ale. El jueves tenemos en la segunda parte de esta gran historia de esta familia Pueblo Guerrero. Me angustia por lo que pasa al muchacho. Él no es así, llega a esa casa, le mintieron, ¿ah? Y llega a esa casa y todo el mundo... Eso pasa. Si tú supieras que una vez a un amigo mío, que por cierto es psicólogo, cuando estaba estudiando en la universidad, se le estaba echando los perros a una muchacha que era rubia, tenía unos kilitos de más, de grandes... ¿Qué importa? ¿Estás hablando de mí? Me encanta, como la detalle. De grandes senos, pero aquella, una mujer muy sexy. Y la muchacha lo invita, no, que mi familia, vámonos para Sorte. Y el muchacho fue y cuando vio lo que hizo la familia, ya dijo, Dios mío. No salió más con ella. Echaron hasta candela por la boca. Se echaban unos buches de como de una gasolina. Y el muchacho dijo, no, compañero. Pero qué susto. Esto se acabó. Yo prefiero mi pesebre el 24. Ahí está. Bueno, a ese muchacho y al resto de las familias raras le decimos calma, pueblo.